Está el fallo de la justicia, ¿qué van a hacer? ¿Van a esperar que los notifiquen y después qué? Bueno, nosotros también tendremos que responder y tratar de dar nuestra salida. Nosotros también tenemos nuestros abogados, tenemos nuestros recursos de amparo también que presentar. Y así sucesivamente, hoy ya gracias a Dios me están dando la noticia mis compañeros que tenemos un ingeniero que quiere dar la cara. Eso es bueno, me alegro que esto suceda para el bien de todos, para que realmente escuchen la otra campana, no solamente estemos escuchando una, porque realmente es difícil sentirse acusado y sin poder defenderse, ¿no? ¿Ustedes pudieron tener acceso a este informe que hace hincapié el intendente Alfaro? Nosotros no tenemos ningún tipo de acceso, ni lo han hablado nosotros, ni hemos podido compartir una charla, ni un café con un intendente como el que tenemos el señor Alfaro. Tuvimos intendentes que fueron mucho más duros que el señor Alfaro y sin embargo lo supieron escuchar, que nosotros sabemos que lo están mintiendo. Nosotros la tenemos re clara que la están mintiendo. ¿Por qué consideran que están mintiendo? Porque realmente no son las gravedades que ellos la están tomando. Porque si ellos estuviesen tomando la gravedad que ellos están diciendo, no podemos transitar en la calle Junín, no podemos transitar en la calle Maipú, no podemos transitar en la calle Mendoza. Tendría que ser un cierre total de todos los edificios, por lo menos de la manzana donde está afectado el mercado del norte. Si lo vienen a notificar para desalojar o si vienen directamente con la fuerza pública, que también es una posibilidad, ¿qué van a hacer? A resistirnos. Simplemente a resistirnos. Hasta que no escuchen lo nuestro, nos vamos a resistir. ¿Qué significa el mercado para usted? La vida. Todo. Toda la vida. Toda la vida de todo, la vida de que me dio y la vida hermosa que puedo disfrutar de día a día. De que Dios me dé para abrir los ojos y que el mercado me pueda recibir con su brazo, para que me pueda recibir y pueda llevar mi plato de comida.